Bienvenidas y bienvenidos a Cuando volvamos a encontrarnos, entrevistas en red, un espacio del Salto Diario para animarnos a pensar en el mañana post-pandemia, convencidas más que nunca que será necesario reencontrarnos para hacernos fuertes frente a los desafíos que vendrán. Hoy estamos con Olga Rodríguez, periodista y escritora. Bienvenida, Olga. Y te lanzo la primera pregunta. ¿Crees que los medios o los periodistas hemos estado o estamos a la altura del desafío informativo que ha significado la pandemia? Bueno, primero de todo, es un placer estar con todas vosotras y vosotros y con la gente del Salto y contigo, Pablo. Y si hemos estado a la altura, bueno, depende, yo diría que depende, ¿no? Hay periodismos y periodismos. Creo que en líneas generales el periodismo o una buena parte del periodismo está demasiado metida en esto que llamaríamos la burbuja del poder de la villa y corte, ¿no? Una especie de burbuja donde se transitan mucho los despachos y las alfombras rojas y el poder económico, financiero, político, judicial y mediático está muy en contacto, y entonces, de alguna manera, al final creo que a veces a determinados periodistas o a determinado periodismo le ocurre que piensa que son ellos los que confeccionan la realidad y que son ellos, más que nadie, los que están en contacto con la realidad, sin darse cuenta de que muy a menudo es todo lo contrario. La realidad está fuera de esa burbuja que ellos transitan y en la que ellos residen y en la que ellos hacen sus tejemanejes y sus juegos de poder, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un espacio para el periodismo por explorar aún y que ha quedado muy patente durante esta pandemia y durante esta crisis, ¿no? Y está quedando muy patente, que es el espacio de eso que hay fuera de esa burbuja. Esa realidad que está en la calle, que está en los barrios, que está en las casas, que está en tantos lugares demasiado poco frecuentados por una gran parte del periodismo. Y en este sentido yo creo que deberíamos plantearnos, tanto desde los medios de comunicación ya existentes como desde colectivos que quizás en un momento dado pues tengamos que pensar en otros proyectos, en frecuentar más esos lugares y hacer ese tipo de periodismo. En realidad, escuchándote, no sé si debería haberte preguntado si hemos estado a la altura de los medios de comunicación o si es que el coronavirus ha dejado al descubierto todas las falencias del sistema de medios de comunicación. Pues de alguna manera sí, ¿no? También ocurrió cuando, de otra manera muy diferente y es incomparable, ¿no? Pero cuando surgió el 15M había toda una serie de asuntos y de problemas y de vivencias muy tangibles, muy reales, que existían de una manera subterránea, porque el foco mediático mayoritario no estaba depositado en ellos, ¿no? Y que el 15M de alguna manera ayudó a ponerlos encima de la mesa. Bueno, ahora se están poniendo encima de la mesa determinadas cuestiones y de hecho estamos viendo en algunos medios de comunicación que normalmente no cubren esas realidades que están viéndose obligados a dejar un espacio a eso, ¿no? Porque esa es la realidad, es decir, pues temas sociales, temas económicos, que son cuestiones que cualquier historiadora honesta del futuro o historiador honesto del futuro tendrá que explicar y subrayar para definir nuestro presente y que, sin embargo, demasiado a menudo no están en las portadas de los medios de comunicación. Tengo la sensación que la mayoría de los medios o periodistas se han sentido más cómodos contando muertos, contando tragedias y opinando, más que buscando el porqué o las causas de las muertes y los contagios. Sí, bueno, siempre hay, como decía al principio, hay periodismos y periodismos, ¿no? Y estamos viendo también buen periodismo en algunos lugares. Pero es cierto lo que dices, estoy de acuerdo. Y aquí creo que las razones son muchas y una de ellas es las dinámicas que se imponen de funcionamiento en muchos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, por resumir, porque podríamos estar aquí analizando mucho tiempo, pero claro, cuando tú estás obligado a estar mucho tiempo entre cuatro paredes, estás alejado de la realidad y entonces lo más fácil es esperar a que te lleguen las cifras oficiales y las notificaciones de instituciones y notas de prensa de organismos oficiales y divulgarlas. Para hacer el otro tipo de periodismo, para buscar las causas, para buscar respuestas a los porqués, decía David Simon que lo que diferencia el periodismo de un juego de niños es el poder responder al porqué.
Eso requiere tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanta dedicación que tiene que haber una enorme fuerza de voluntad de apostar por ese tipo de periodismo, ¿no? Y decía también David Simon, que es un guionista de la serie The Wire y otras series estadounidenses, que antes de todo ello fue periodista, que hay un antes y un después en el periodismo que estuvo marcado por el momento en el que el poder financiero entró en los medios de comunicación. Que evidentemente cada medio de comunicación siempre ha tenido su línea editorial y sus empresarios detrás y su poder económico, pero en cuanto entra el poder financiero y los fondos de inversiones, se da un paso más hacia el abismo, ¿no? Yo creo que el periodismo es una herramienta maravillosa. Para las sociedades libres y democráticas podría ser maravillosa. O sea, porque a través del periodismo se puede ejercer una responsabilidad social que es la de poder aportar información, poder aportar conocimiento, poder aportar también modos de interactuar a través del respeto mutuo, ¿no? Y sin embargo, creo que lamentablemente vemos demasiado a menudo cómo en los platós o en las radios se apuesta por un periodismo que es el periodismo de la crispación, el periodismo que claramente deja claro que no valora el conocimiento, la especialización, la información, la investigación, el profundizar, la contextualización. Y por lo tanto tenemos también mecanismos de relación muy nocivos, porque si nosotros estamos viendo en la tele cómo todo el día la gente se falta el respeto, se grita, está crispada, y dice tonterías o mentiras, pues vamos a tener eso reflejado en nuestra sociedad probablemente. Es un riesgo que sin duda se corre y que está ahí, ¿no? Si cada vez se sale menos porque se apuesta por tratar la información como una mera mercancía y no como un servicio público, pues si estás siempre encerrado entre cuatro paredes, no ves la calle. Y si estás siempre encerrado entre cuatro paredes, te toca creerte lo que te dicen unos y otros. Y esto nos conduce a una especie de equidistancia que puede ser muy dañina. Es decir, tenemos que dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, al asesino y a la víctima. Esto es este periodismo que se llama declaraciones, que nos cuenta qué dicen unos y otros, pero no nos cuenta qué ocurre. Y que lo vemos cotidianamente y que yo creo que es muy dañino, ¿no? Y esto, yo siempre pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y leemos lo siguiente: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. Punto. ¿Dónde está la realidad aquí? Bueno, pues sin embargo, demasiado a menudo vemos este tipo de periodismo, ¿no? Que apuesta pues por ver la realidad a través de dos o tres grandes ojos, de una manera un poco orwelliana, en vez de tener a un montón de gente en la calle en contacto con la realidad, buscando historias, buscando respuestas a los porqués. Los medios de comunicación que dependen de grandes publicidades han bajado sus ingresos en un 60 o 70%. Pensando en ese futuro post-pandemia, ¿consideras que esto abre una posibilidad a que den lugar a nuevas voces, a una pluralidad mayor? Pues, a ver, como todo tiene sus pros y sus contras, estamos viviendo una situación muy paradójica. Por un lado, muchos medios de comunicación están teniendo más audiencia que nunca o más lectores que nunca, y sin embargo, por otro, están perdiendo muchísima financiación. El hecho de que se pierda financiación a través de la publicidad, bueno, pues puede tener sus pros y sus contras. Evidentemente, la publicidad condiciona mucho los contenidos y en este sentido, pues como tú muy bien dices, puede dar lugar a buscar otros mecanismos de financiación y, por lo tanto, puede dar lugar a buscar el ejercicio de un periodismo más libre. Lo que pasa es que aquí también entran en escena el papel de las instituciones públicas, que a veces nos olvidamos de ellas. Además de las empresas privadas, hay mucha institución pública que financia medios de comunicación y que gracias a ellas, ya sean locales, regionales o nacionales, gracias a ellas muchos medios de comunicación han podido mantenerse en pie. Claro, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿No? Claro. Evidentemente no, sacrificando totalmente su independencia. Si se establecieran otros mecanismos a través de los cuales se pudiera dar dinero público a los medios de comunicación sin que esto supusiera un servilismo a partir de ese momento hacia determinados partidos políticos o gobiernos o instituciones, pues eso nos podría dar muchísima libertad. Sin duda nos toca
ahora al periodismo le toca una vez más y a los periodistas nos toca brujulear e indagar en nuevas fórmulas para poder seguir trazando esos caminos alternativos para que haya un periodismo digno, un periodismo que respete la información, que respete el conocimiento, que sea capaz de ofrecer respuestas a los porqués y contextualización. Yo creo que eso es fundamental y que nos toca hacerlo y que tenemos que hacerlo. ¿Crees que seremos capaces de recuperar la credibilidad, tanto los medios como los periodistas? Yo creo que más nos vale recuperar la credibilidad. Yo creo que el periodismo necesita un aggiornamiento, necesita asumir los enormes errores que ha cometido y que comete, y necesita darse cuenta de que hay un enorme espacio ahí fuera que está pidiendo a gritos ser ocupado por un periodismo honesto, por un periodismo libre, por un periodismo independiente, por un periodismo que respete el conocimiento y las formas de dialogar no crispadas. Y en este sentido, bueno, yo siempre apelo a aquello que decía el maestro Kapuscinski, ¿no? Que el periodismo está aquí para intentar mejorar las cosas y mejorar el mundo y no para difundir odio o arrogancia. Y como ciudadana, siempre intento, cuando leo la prensa o escucho la radio o veo la tele, preguntarme, ¿está este periodista intentando mejorar las cosas? Es decir, ¿está intentando explicarnos qué está pasando? ¿Está intentando subrayar las injusticias? ¿Está intentando denunciar los crímenes? ¿O por el contrario, está fomentando el odio y la arrogancia? Yo creo que a través de esta pregunta podemos obtener bastantes respuestas y la dirección del camino que el periodismo tiene que tomar para recuperar esa credibilidad que tú mencionabas. Vale, muchísimas gracias Olga por tus palabras y Gracias a ti. por haber estado en este espacio. Ha sido un placer. Gracias a ti, Pablo.